Géminis de Sol Ascendente, el día de hoy me toca hacer un horóscopo para ti, para contarte un poco de lo que está pasando en el cielo en este momento. Como sabes, vamos hacia la luna nueva en Virgo. Es, para moverme un poquito más, es el 30 de agosto, es el viernes 30. Virgo es como tu signo primo, pero el regente es el mismo. Tu regente es Mercurio y también es el regente de Virgo, o sea que son como familia, pero no son exactamente lo mismo. Ambos son signos muy mentales. Lo que pasa es que Géminis, Mercurio Géminis es tomar la información y Mercurio Virgo es catalogar la información. Pero igual, te cuento esto porque quiero que sepas que todo lo que ocurre en Virgo tiene mucho que ver contigo, o sea, te influye bastante, te toca bastante de cerca. Y la otra cosa importante que tienes que saber es que la luna nueva es el 30, el 29, el jueves, Mercurio sale de Leo, entra en Virgo, que es el lugar del evento, o sea, como que llega a su casa, que es el lugar del evento. Y eso es muy importante, porque que tu regente esté envuelto en la fiesta, en el evento, lo hace todo mucho más personal. Y me parece que este evento es muy personal, Géminis. Te voy a explicar por qué. Has visto una rueda zodiacal, una carta astral, es un círculo, ¿cierto? Y yo sé que aquí hay personas que son Sol en Géminis y otras que son Ascendente en Géminis, pero Virgo es la zona que en relación a tu Sol o tu Ascendente, es el bajo cielo, es como una zona baja, es una zona de algo sumamente privado, personal. Y la manera más fácil de leer un stellium en Virgo es, bueno, Géminis, esa luna nueva es para comprar casa, para pedir banco, préstamo, crédito, todo lo que tiene que ver con ese trámite, para ir al banco, perdón, pedir el préstamo, el crédito, y comprar casa nueva en cualquiera de estos meses a partir de esta luna nueva. Y te lo dije, en tu revolución solar, te lo dije, que todo lo que iba a pasar al final de agosto y en septiembre es un excelente momento para lograr una buena venta, echar raíces, comprar casa propia, iniciar familia, todo eso sigue siendo cierto. Pero lo que te quiero mencionar aquí es que, ok, esa es la manifestación en lo que llamamos el 1%. Igual, como toda luna nueva, requiere de tu intención, requiere de tu trabajo, requiere de que tú digas, ok, esta es la energía disponible, ¿cómo la aprovecho? Pero también se trata de, uno, ver cuál es tu situación actual, porque a lo mejor tú dices, bueno, mira, yo no estoy en condiciones de comprar una casa en este momento, pero sí creo que esta es la mejor luna nueva para ver si me voy a mudar a vivir a otra ciudad, a otro país. Voy a iniciar los trámites legales para ver si puedo hacer eso. O, por ejemplo, quiero mudarme de casa de mis padres. Voy a ver si consigo un roommate, voy a investigar cómo está la situación. O, por ejemplo, tienes que resolver algo de la casa donde vives. Todo eso es parte de esta luna nueva, sobre todo porque Virgo cubre los pequeños detalles y habla de ir paso a paso por una manifestación que queremos. Pero dos, en otro nivel, que no es el 1%, Virgo es la zona que en relación a tu Sol en Géminis o a tu Ascendente en Géminis, tiene mucho que ver con cómo tú te sientes dentro de ti en casa. Porque sí, el bajo cielo o la casa 4 es hogar, estabilidad, familia. Ese es como decirte astrología en 3D, pero en 5D es energía y es lo mismo. Lo mismo pasa dentro, yo te voy a explicar cómo. En 5D se trata de cuál es nuestro lugar en el mundo, cómo nos sentimos. Sentimos que pertenecemos y sentimos que tenemos nuestro espacio o no. ¿Alguna vez han conocido a alguien que cuando está ansioso mueve todas las cosas en su casa? Algunas personas has escuchado que dicen, me mudé y cambió mi vida. Cuando nos mudamos, cuando movemos las cosas en nuestra casa, prácticamente queremos mover cosas adentro. Entonces, de verdad, cuando todas estas movidas se dan, estamos pasando por un proceso interno. No sabes cuántas personas, bueno, porque también es un tema aquí en Miami, he atendido yo que están en un proceso de migración, que están mudándose y están al mismo tiempo, a nivel emocional, sin querer queriendo, sin buscarlo, están pasando por procesos grandes de reparenting, como que toda la mudanza y todo lo de buscar empezar desde cero en otro lugar y todo el proceso del papeleo, el asunto legal, les lleva como a cuestionarse un montón de cosas acerca de cómo quieren vivir, con quién quieren vivir, de raíz, de cuál es su raíz, cuál es su país, cuál es su arraigo. Entonces, quiero que entiendas con esto que te acabo de mencionar, cómo lo que se ve afuera igual tiene que ver con algo que está pasando adentro. No lo podemos separar. Dicho esto, la luna nueva en Virgo no solamente es buena para esas mudanzas y todos los que te acabo de mencionar, también tiene que ver con que finalmente estás listo o lista para un proceso interno que estabas conteniendo, que no habías querido sentir, pero justamente por no haberlo querido sentir, te es difícil ubicarte en casa ahora. Te voy a poner un ejemplo súper tonto. Esto es como si hacer las paces con tus papás te hace mudarte en paz a otra ciudad. ¿Me entiendes? Pero puede verse de cualquier forma en tu vida, en el sentido que
Todo el stellium en Virgo está creando trino a Urano en Tauro. Urano es la fuerza irresistible, Tauro es la piedra. Urano en Tauro es te muevo de ese estancamiento, muevo la piedra, movemos la terquedad. Ahora, para Géminis de Sol Ascendente, trabajar con Urano en Tauro no es tan fácil porque Urano en Tauro está en la casa 12. Está en la casa de lo que no está consciente. Entonces es como, no sé, mía, te escucho, pero no estoy como muy consciente, no estoy muy claro, clara de lo que hay que mover. Hay situaciones de esta semana y de la próxima semana, y también como algo súper puntual cerca del 14 de septiembre, que es la luna llena en Piscis, que va a hacer que algo que no habías atendido y que a lo mejor no tenías en mente, no tenías de manera consciente, salga a la luz y tú vas a decir, es esto. Y Urano lo que está haciendo es dándote el chance de finalmente liberar esa situación. Puede ser una situación del pasado, puede ser una situación que por ahí empezaste a sentir y la rechazaste, pero el hecho es que hay que atravesar eso para poder soltar y decir, bueno, sí, ya después de esto me siento bien. Que podríamos decir también me siento en casa. Así que es un proceso, no voy a decir inevitable, tú lo puedes evitar, esto no es un eclipse, pero es un proceso que vale la pena tener para realmente sentir que estás presente en el presente. Espero que esta información te ayude y te espero en todas las clases que han salido esta semana, se llama Lección del Día. Todo eso ha sido una preparación para la Luna Nueva en Virgo y también debajo de mi biografía en Instagram está el enlace directo a la clase Luna Nueva en Virgo, en la que te cuento todo esto y muchas otras cosas de los próximos meses. Bye.